along peacefully, but have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to do. Ya estamos en el camarote, mirad qué chulo, me parece increíble, es que es muy muy bonito. Aquí está la cama, un escritorio que nos va a venir genial para trabajar, la tele, luego aquí está, aquí estamos nosotros, ¿asoma? Aquí está Tony. Aquí está el baño, que es chiquitito, pero está genial, mirad. Aquí vuelvo a estar yo, la ducha. Te han puesto un sobre. ¿Sí? Ahí, ahora lo abrimos. Y si salimos por aquí tendremos vistas al mar y luego la super hamaca, que es súper famosa, de esta naviera, que me voy a montar ya. Vais a ver que durante el vídeo hay partes que os voy a contar en voz en off, porque entre la música y la cantidad de gente que había era imposible que se escuchase bien. Esto ha sido error mío por no tener micros, ya los he comprado, lo siento, así que os cuento. Nada más llegar fuimos a comer algo, yo me cogí esta ensalada César que me gustó bastante, la verdad, y Tony esta hamburguesa que también dice que estaba muy rica, y luego cogimos lo que fueron uno de los platos top para mí de esta zona, que eran los tacos. Ya son las 9 de la noche y tenemos la primera cena, todas las cenas... Todas las cenas las hemos cogido como a las 5 o 6 de la tarde, pero este es el restaurante que está más solicitado y no había horas. De hecho, nos han dicho que es uno de los mejores. Es un mexicano, así que solo había hoy a las 9. Entonces, bueno, al ser la primera, pues vamos a cenar un poquito más tarde y hasta la idea es cenar siempre un poquito antes para no engordar demasiado, pero con la pinta que tiene todo vamos a engordar un montón. Y luego para echar unos baskets o algo. Sí, luego para hacer un poco de deporte, pero nos vamos... A ver, ¿qué? Yo me he puesto así con este conjunto. Muy mexicano, ¿no? Muy... No sé, colorido. Sí. Aquí están nuestros primeros platos. Guacamole, mirad qué pintón. Y aguachile. La verdad es que pensaba que Tony había pedido mucho, pero a ver que los platos son pequeñitos, creo que estamos genial. Probo ya esto. Eso está muy rico, el toque de la granada. ¡Buah! Me toca la granada de brutal, ¿eh? Buenísimo. Esto está buenísimo. Nos han puesto cascarujas entre los principales y los entrantes y Tony está convencido que esto es para el pato y esto es para que nos entretengamos. Dice, no, no, esto es para el pato. Por ejemplo. Pero me ha cuadrado. Camarón amarillo con verduritas y una salsa que no sabemos. Y una patata morada, ¿qué será? Patata morada. ¿A mí? ¿Tú la conocías? Y como plato principal hemos pedido pato que viene con crepes. Y este que es para compartir, ambos son para compartir, pero este se lo han puesto a Tony, el más rico, la langosta. Lo he visto y dicho, para mí. Mirad qué pinta, son vieiras, langosta y pescadito. ¡Buah! Eso es chocolate, ¿eh? Buenísimo. Bueno. Está muy rico. Y si no te ha visto que sea cacao, ¿eh? A chocolate. Está muy rico. Este está... Bueno, y como habíamos comido ligerito, pues hemos decidido un buen postre. Esto es como un bizcochito de banana, unas mil hojas, sorry, y unos tacos de chocolate. Mira esa, que tiene flor. Estoy cansadísima, chicas, o sea, estoy para dormir ya. Pero había sí o sí que probar los postres. Y último postre, las mil hojas. Yo debo decir que no soy de dulce. Estas
está bueno. Día 1 en este magnífico crucero con la compañía de la mejor influencer de España. Día 1 en el crucero, son las 10:30, nos hemos despertado bastante tarde para lo que solemos ser nosotros. De hecho yo sigo cansada, o sea, no sé qué me pasa. Pero tenemos un brunch a las 11, que como no tenía restaurantes para todas las noches, que luego al final resulta que sí, pues cogí también algunos de brunch. Entonces vamos a ver qué tal, la verdad es que nos apetece bastante probarlos. Hoy teníamos pensado despertarnos muy pronto, pero como nos hemos despertado más tarde, vamos a seguir trabajando ahora, entonces no creo que hagamos mucho, ya os contaré. Pero bueno, vamos al brunch y vamos viendo. Tarde y nos hemos bajado en Tulum para el paseo, y así quemamos un poco la comida y vemos las zonas típicas de aquí. La verdad es que hay un montón de gente, estamos paseando ahora por el puerto y es súper moni, es como un poco un pueblecito, ¿no? Da la sensación, que sé que no es un pueblo, pero de casas no tan altas, barecillos, tal, es como muy mono. Y muchos veleros. Muchos veleros, entendido, mineros. Bueno, mineros igual también hay, pero no los veo. No lo sabemos. Este es mi desayuno, un sándwich de avocado, de aguacate, bacon y tomate. Y esto es lo que se ha cogido Tony. Bacon, tortilla y para hacerse un bagel. A ver qué tal. Estas son nuestras vistas. Civita Vecchia, creo que se llama. Son las 6 de la tarde y nos vamos a cenar. Tony lo llama comer, yo lo llamo cenar. Porque estamos haciendo como dos comidas al día. Una a las más o menos 12 de la mañana y otra ahora, que para mí es la cena. Lo que pasa es que es verdad que es una hora un poco rara. La verdad es que nos está viniendo muy bien, nosotros solemos cenar pronto, sobre las 7, así que cenar ahora a las 6 pues tampoco supone tanto sacrificio. Pero es que no había horas más tarde, así que lo dejamos así, hemos cogido más o menos todas las cenas a esta hora. Como veis tengo el pelo mojado, mi idea era lavarme el pelo al venir de la cena, para cuando mientras duerma se me seque, pero Tony me ha capuzado en la piscina. No sé si el verbo capuzar se conoce en toda España, en Murcia así, es como que me ha hecho una aguadilla en la piscina, entonces se me moja el pelo y ya me lo he tenido que lavar y tal. Ahora me haré como un moño para que cuando se me vaya secando se me quede decente, porque yo tengo el pelo súper fosco. Y ya está, vamos a cenar. Hoy es un sitio estilo estrella Michelin, que nos han dicho que está muy bien, así que a ver qué tal. Bueno, tengo que decir que este sitio a mí me encantó, pero a Tony se le quedó un poquito corto de comida y nos ponían con cada plato un cóctel que maridaba ese plato. El primer plato era una mantequilla de maíz y literalmente sabe a lo que suena, a mantequilla de maíz. Luego nos pusieron un salmón que estaba súper bueno, aparte el cóctel de este salmón era como una limonada, no sé, muy suavita, muy muy rica. Y luego como una pasta hecha de remolacha y rellena como de espárragos, que estaba bueno. Y el cóctel de este plato tiene su historia. Este cóctel de aquí que nos han puesto lleva canela y no es el que más nos ha gustado. Entonces nos ha dicho la chica, ¿por qué no os lo habéis tomado? ¿No os ha gustado? Le hemos dicho alotop cinnamon. Que lo hemos inventado. Y lleva mucha canela. Y dice, ah, ¿no te gusta la canela? Y dice Tony, no, but this is aphrodisiac. Y se queda la chica en plan, what? Y dice, it's good for love. Y dice, ah, I know. Pues sí, que no me he inventado. Sí, a veces te inventas palabras, ¿verdad? Y dices,
No me lo he inventado, no he visto el dice. Mira. Aprovisión. Lo he dicho perfecto. Resulta que nos hemos quedado con un poco de hambre. Son las 8:20 y yo me he pedido, bueno, he venido a coger una ensalada César. Pero es que Tony, o sea, que se está zampando alitas de pollo, que no os la voy a enseñar porque están ya todas con el hueso. Pero bueno, se está zampando alitas de pollo, palomitas, chuches y ahora una pizza. Es pequeña la pizza. Nos hemos encontrado cuando cogemos el ascensor una señora bastante mayor que lleva una princesa, uy, no princesa, que lleva una corona y dice Tony, "Hi, princess." Y se ha quedado la señora traspuesta en plan, qué guay, pero no me lo esperaba y no sabía ni cómo reaccionar la pobre mujer. Pero, si joder, si va a vestir a la princesa, ¿qué cómo tiene que la salude? Hi, princess. Ay, este hombre de verdad. Como la de hi, Barbie. Buenos días de miércoles, empezamos un día más. Como veis, llevo la misma ropa de deporte que ayer, pero es que me he traído otro conjunto y no encuentro la parte de arriba. No sé si solo me he traído la parte de abajo o qué, así que bueno, de momento hoy me voy a poner este y ya mañana veré qué me pongo. Nos vamos a ir a caminar un poquito, a hacer algo de deporte y a desayunar. Creo que al revés. Primero a desayunar y luego a movernos un poquito. Hoy estamos en Marina de Carrara. No estamos bajando mucho a los sitios porque estamos trabajando bastante. Entonces, claro, nos estamos organizando un poco como podemos. Pero la verdad es que está genial organizado todo. Es que se acaba de tirar el agua encima. Y han puesto autobuses en la puerta que van hasta Roma, que hay una hora hasta Roma. Entonces, como los dos hemos ido también a Roma ya, pues no vamos a bajar hoy. Bajaremos ya en Ibiza, que es el último sitio donde para antes de Barcelona para volver. Y ya está. Así que vamos a desayunar, a ver qué hay y a mover el cuerpo. Ya hemos llegado a la habitación, hemos hecho un poquito de cardio que nos viene súper bien. Aparte, yo estoy muy orgullosa porque estoy desayunando muy sano, fruta y cositas, entonces estoy súper orgullosa. Tiene mucho mérito porque hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas ricas. Y os queremos contar una cosa que pasó ayer. Porque en este barco pasan unas cosas, vente y cuéntalo. Fue totalmente sin... O sea, no pusimos la oreja opuesta. No, pero es que era imposible. No pusimos, a ver, ayer no pusimos la oreja posta. Sí, ayer fuimos un rato a la piscina y de repente vimos el único sitio que había libre, porque es verdad que está siempre como ocupada, había un sitio libre. Nos sentamos con la mala suerte. No, no, en verdad nos sentamos. Bueno, hay que poner en contexto para que veáis la casualidad, que el 70-80% de la gente de aquí es de habla inglesa. O de otros países, pero vamos, que casi todo hablan el mundo habla inglés, hay muy poco español. Hay muy poco español. Y llegamos a la piscina, nos sentamos, nos bañamos tal, y de repente se juntaron al lado nuestro. Que ya estaban allí. Ah, sí, ya estaban ahí. Sí, nos sentamos y ellos estaban ya ahí discutiendo. Había una pareja de españoles y resulta que el chico le había pillado a la chica un chat en archivados de otra persona. Y claro, le estaba diciendo que porque tenía ese chat de ese otro chico en archivados, ese bueno, WhatsApp... Bueno, que olía a cuernos. Olía a cuernos. Olía a cuernos desde nuestro sofá. No sé si cuernos, pero tonteo... Entre la chica y el chico del WhatsApp archivado, yo creo que sí. Total, que ahora... Me lo he encontrado. Bueno, se fueron enfadadísimos, claro. Bueno, él se quedó. No, ella se fue como a bañarse. Luego, no, claro, tampoco mirábamos. Yo sí miraba que me pillaron un par de veces mirando. Pero bueno, yo creo y que yo creo que por eso ya se levantaron y se fueron. Como ella es rubia, se piensa la gente que es... Claro, porque... Que no se entera. No, que eres guiri. Ah, no, pero nos escucharon hablar español. Luego hablamos español. No, disimulamos un poco hablando inglés. Disimulamos. Bueno, el caso que se fueron. Y hoy Tony se ha encontrado en el baño al chico. Pero no se acuerda de mí porque me ha estado hablando inglés. ¿Ah, sí? Sí. Y dice que estaba triste. Sí, sí, se notaba triste. Está en su área y todo. Que se notaba que estaba triste. Pues qué pena, espero que lo hayan arreglado porque ella era buenísima y él también. Hacían buena pareja. Hacen buena pareja, oye, que igual no son cuernos. Y la chica es que le decía como que el hombre era muy celoso y que para evitar el conflicto pues archivó el chat. Son cuernos. Vamos, cuernos de manual. Ay, pobres.
Me da pena porque pelearte aquí. O sea, descubrir en un crucero que te están poniendo los cuernos. Y claro, encima, te queda más de la mitad del crucero. Mucho más, era martes. No tienes cómo escaparte. Miércoles, jueves, bueno, yo viernes, sé lo que haría. Sábado. Yo me pararía ahora, me iría a Roma y me cogería un avión y me iría a mi casa. Y te dan por saco. ¿Qué coño te vas tú? Si me pones tú a mí los cuernos. Pero si te los pongo yo, claro, es que ella no lo va a admitir. Ella no puede hacer nada. ¿Qué vamos a currar? Voy a subir el TikTok, a editar un TikTok que me apetece mucho. No sé cómo va a funcionar, porque le voy a poner una voz de bueno, TikTok chicas, que... Me voy a tumbar un poco. Él va a descansar un poco. Es que en realidad... No, también voy a currar. Ah, vale. Bueno, voy a hacer el TikTok. Luego nos vemos y os contamos. Claro, es que hasta las 6 no tenemos la comida, cena. Lo que pasa es que yo sí que quiero ir a por unos tacos, porque hay un sitio de tacos en The Gully, que es donde puedes coger todo a cualquier hora, que sí que cierra, no sé a qué hora, pero cierra a cierta hora. Ayer fuimos y ya no habían. Entonces, a las 12, una o así, voy a ir a por tacos, porque hasta las 6 no tenemos la cena. Tony dice que no va a comer nada hasta las 6. Sí, porque me han dicho yo que sí. Ese sitio es como que se come demasiado. Ah, porque vamos a un italiano esta noche, han dicho que y se come mucho. Y hoy he dormido fatal por... Hoy has dormido fatal porque después del restaurante comiste palomitas, pizza, de todo. Va, me he estado tirando unos gases. ¡Que te calles! Son las 6:20 y ya vamos a cenar. Ya sabéis que hemos cogido todas las cenas muy pronto para no hincharnos muchísimo, que nos dé tiempo a hacer un poco la digestión antes de dormir. Estamos en Stravitzin, que es el italiano de aquí. Tenemos bastante hambre porque no hemos comido prácticamente nada en todo el día. Y yo me he pedido unos gnocchis, media ración de gnocchis y una lubina. Tiene una pinta todo increíble, así que vamos a ver qué tal. ¿Eso qué es? Albóndigas, literal. Sí, eso de aquí lo llama meatballs. Albóndigas. O sea, Antonio ha pedido albóndigas. ¿Quién va a un restaurante italiano a pedir albóndigas? Oye, que son meatballs. Meatballs. En italiano será... Ah, bueno. Albóndigas. Hemos vuelto a ver al señor, al chico. Y estaba triste. Estaba triste y solo. También el tiempo lo acompaña, que hace nublado. Albóndigas. Pues están ricas, ¿eh? Mm-hmm. Están ricas, pero son albóndigas. Bueno, es como si dices, está rico y es caviar. Pues sí. Están buenas. Pero ¿hace cuánto no comes albóndigas? Un montón. Buenas, ¿está? Es que había que pedir un primero, un segundo y un tercero. No sé, me ha dicho la tía que pida de todo. Y de primero tengo gnocchis, que tienen bastante buena pinta, lubina y, yo pasta, y Tony se ha pedido una pasta y luego una ternera, que todavía no ha llegado. A ver, pruébalo, me dices qué tal. Hemos pedido sorbete mango lima, que pensábamos que era formato sorbete, pero es así. Esto... Ay, pues está rico, ¿eh? Esto no sé lo que es. Estos son albóndigas. Y esto es de chocolate. Albóndigas de postre, albóndigas dulces, sabor. ¿Qué llevan dentro? Nada. Como nada. Tortas fritas. Pero otro formato. Joder, es que como le haces quitar la ilusión a todo, ¿eh? Es que, qué coraje das. Y yo es de Murcia, tortas fritas. Las pondré en mi boda. Qué buena. Son tortas fritas. Pero otro formato. ¿Eh? Se lo digo para bien. Es que eres un bruto. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Extrapolis. Yo soy Esto es complicado de pasar, ¿eh? No, 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 hemos estado jugando al juego este que habéis visto de tirar como fichitas en un tablero de, con arena y hemos hecho 3 partidas. He ganado 2 y en la última ha dicho Tony, venga, quien gana esta gana todo. Pues resulta que he tirado 2 fichas de su color. Resulta que le he metido un 28-5 o algo así. En el 4 las 2 no, en el 3. Y le he hecho ganar. 28-5. Ha ganado gracias a mí, porque le he tirado 2 de su color sin darme cuenta. Y nada, ahora nos hemos venido a la parte de fuera. No sé si esto es la proa o la popa, pero nos hemos salido fuera, que hay una zona así como muy mona de acostarnos. Y vamos a ver si zarpa el barco.
quizás para el amor. Hoy está zarpando más tarde que el resto de días y ya cuando zarpe nos iremos a casa a dormir. Estamos acostados como en una cama como esas y estamos aquí viendo el panorama hasta que el barco zarpe. Buenos días de jueves, vamos a desayunar. Vamos a comer un poquito antes de la comida cena que hacemos. Yo me he cogido una ensalada y Tony una tortilla, que ahora viene. Mirad, ahí viene. Con su tortilla y frutita. No, el piña. Ah, ¿ves piña solo? Es que esos melones, esas sandías de colores... Hay como un melón naranja, pero está bueno. Son las 9 de la noche más o menos y no habéis visto nada en todo el día porque lo único que hemos hecho hoy ha sido trabajar. La hemos liado parda con la web porque hemos puesto una cosa para que nos dejen reseñas, pero hemos perdido al trasladar la web de un servidor a otro todos los datos de los miles de clientes que hemos tenido este año, entonces hemos perdido la oportunidad de todas esas reseñas. Hemos estado todo el día intentando conseguirlo, pero no ha habido manera, así que pues nada, ya está. No hemos hecho nada interesante que os pueda enseñar. Y ahora son Soles y yo nos vamos de parte. Hemos decidido que nos vamos a cambiar el nombre y nos llamamos Son Soles y José Antonio. Porque como llevamos un viaje muy tranquilo, muy de padres, muy de dormir, trabajar y comer rico, parecemos unos señores padres, pues Son Soles y José Antonio. No preguntéis por qué, no tiene mucho sentido, pero bueno, así somos. Hoy vamos a una fiesta donde todo el mundo va vestido de rojo, que os la conté en el blog anterior. Este es el vestido que llevo yo, que es el de Massimo Dutti, que me parece súper súper bonito, y Tony va con un polo rojo. Y nada, vamos a ver si desconectamos un poco, nos lo pasamos bien. Me dejo la cámara por aquí, así que nos vemos mañana. Buenos días de sábado, último día de crucero, estamos en Ibiza. Ayer no os grabé nada porque fue todo el día en el barco esperando a llegar a Ibiza. Estuvimos todo el rato trabajando y luego por la noche sí que salimos a pasear. Caminamos unos 20.000 pasos, así que genial, porque como no paramos de comer, como estáis viendo, pues nos viene bien también movernos. Estamos intentando movernos un poquito cada día, pero claro, fuera del barco pues podemos pasear, ver tiendas, ver cosas, y es mucho más cómodo para nosotros, se nos pasa mucho más rápido el tiempo. Hoy estamos en Ibiza, como os he dicho, es el último día, así que vamos a aprovechar y dar un paseo bien largo para ver la isla. Yo no conozco Ibiza, Tony sí, ha venido un montón de veces, de hecho hay veranos enteros que ha pasado aquí, pero yo no, así que me va a enseñar cositas y luego volveremos aquí a comer. Entonces vamos a desayunar fuerte por si comemos un pelín más tarde, que seguramente es lo que pasará. Esto es lo que llevo hoy, de hecho llevo el bikini debajo por si paramos en alguna playa. Voy bastante cómoda, va a hacer unos 20 y pico grados, así que no creo tampoco que me asfixie de calor. Y Tony va súper guapo, mirad, ahí le veis un poco, va guapísimo. Y nada, vámonos a desayunar. Anthony se ha cogido un ramen para desayunar, él y sus desayunos raros. Es que es súper pronto además, no pega nada un ramen. Mirad lo que va a desayunar Tony. Tortilla con bacon, que hasta ahí bien, y ramen. Este tío iba por más cosas, madre mía. Me parece una auténtica locura el desayuno que te has pillado. Está bueno. A ver, un ramen a mí sí me entra, la verdad, pero hamburguesa, tortitas, tortilla, bacon. Una hamburguesa especial. ¿Y hamburguesa especial? Porque es con pan de tosta francesa. Ostras, chaval. Y este es mi desayuno: pudín de chía, que está bastante bueno. Y chai tea con leche de avena, que es el que me pido todos los días y me encanta. Estoy un poco alucinando con los precios de las cosas de mi vida. Me ha gustado como un pantaloncito con una camisa así como de esta tela. No era en este puesto, era en el de atrás. Creo que tengo un clip de Tony mirándolo. 150 euros la camisa. No sé, estoy flipando. Y aquí hay cosas para niños. Voy a ver algo para Antonio. Pero claro, por hacer la gracia me gasto 30 euros, pero no 150.
ya estamos zarpando. Y tengo que deciros que me he comprado estas dos pulseras que son preciosas en una tiendecita de aquí de Ibiza. Y ahora nos hemos puesto el bikini para irnos un ratito a la piscina. Luego tomaremos algo porque no hemos comido ni nada. Y ya está. Y mañana vemos a ver. ¡Qué ganas! Bueno, chicas, al final no sé si os lo he contado, pero hemos ido a comer a la barbacoa coreana. Estaba increíble, hemos probado la carne de Wagyu por primera vez. No he grabado porque son mesas con gente, creo que os lo dije la otra vez que comimos allí. Y claro, pues no me siento tan cómoda ni tan suelta. Pero sí que he grabado un poquito de la comida. Estaba buenísimo, luego hemos ido a echar un básquet y a andar un poquito. Y también nos hemos bañado. Y nada, ya estamos en la habitación, hemos preparado las maletas, vamos ya a descansar, que mañana vemos al bebé, por fin. Y os mando un beso enorme, espero que os haya gustado mucho este vlog y nos vemos en el próximo. Adiós.